creo que este tipo de acciones que permiten que haya formación, que haya o instrumental necesario para ir avanzando una respuesta a través de las nuevas tecnologías en cuanto a actividad económica son fundamentales. Yo creo que es una obligación de las administraciones públicas. Los recursos que nos gestionamos son los vuestros recursos. Para mí es una satisfacción tener aquí este polígono, no Concello de Barro, tener este vivero de empresas y también que la Diputación aposte tanto por estas iniciativas. Algo que quiero agradecer expresamente porque yo creo que tiene una sensibilidad especial en botar una mano a toda la gente que tiene ideas, que tiene ganas, que tiene atrevimiento. Pues vamos a convertirnos, más aún todavía si cabe, en e-personas con una e-vida. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si ahora estamos conectados a la tecnología, todo lo que nos espera en el futuro va a hacer que dependamos más de ella. Por ello, es vital que la sociedad debe estar preparada e informada para adaptarse a este cambiante escenario que evoluciona cada día como consecuencia del abrumador avance tecnológico del siglo XXI. Nos sentimos satisfeitos, encantados de que haya tanta gente, tantas mujeres y tantos hombres en la provincia de Pontevedra que tienen ideas, que tienen proyectos, que además esas ideas y esos proyectos se corresponden con demandas que existen en la sociedad, con la necesidad de la creación de nuevas iniciativas empresariales, de nuevas iniciativas de actividad económica que correspondan con nichos actuales de actividad económica, pero también futuros.